chicos, ¿cómo están ustedes? Yo estoy muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Maribel, para los que no me conocen, y este es mi canal. Bueno, chicos, hoy es día sábado. Espero que la estén pasando súper, súper bien y que tengan un lindo día, un lindo fin de semana. Bueno, por aquí ando ya un poco arreglada, me planché un poquitito el cabello, me puse un poquito de maquillaje porque voy de salida. Hoy es el día que nos toca ir a comprar comida, así que a eso es que voy el día de hoy, así que ya casi vamos saliendo. Me puse un poquito de maquillaje, un poquito de labial, pero ya saben que con la mascarilla no se nota, pero bueno, ya prontito aquí en Panamá ya van a quitar el uso obligatorio de las mascarillas en lugares abiertos. Eso va a ser creo que desde el lunes, así que bueno, vamos a estar un poquito más descansados con ese asunto de cargar las mascarillas, que de verdad para caminar o para cualquier cosa de verdad es bien agotador. Así que bueno, chicos, ya voy saliendo de aquí, ya estamos todos listos, así que chicos, vámonos. Chicos, como pueden ver, ya estoy de regreso, ya estoy aquí en la casa, un poco cansada, un poco agotada. Acabé de llegar no hace mucho, son las 9 de la noche y la verdad demoré un montón por la tienda. De los súper estaban bien llenos hoy. Creo que como hoy es fin de semana, se llenan más los súper en todos lados, creo que es así. La mayoría de las veces voy al súper en días de semana, pero hoy me tocó ir hoy sábado y la verdad que estaba bien lleno. Les voy a grabar, les voy a mostrar pues las cosas que compré. Me gasté casi $160, así que les voy a mostrar cada una de las cosas que compré, pero no les voy a decir precios porque la verdad el video se haría larguísimo, así que solamente les voy a mostrar qué cosas compré. Y como pueden ver, aquí está la factura, $159 con 48 centavos, casi $160. Así que bueno, les voy a mostrar qué fue lo que compré. Y lo primero que les voy a mostrar es esto, son 25 libras de arroz. Esto nos duran más o menos 5 semanas. 25 libras de arroz. Y por aquí compré estas bolsas de papitas. Aquí hay más o menos 5 libras. 5 libras de papa. Por acá compré este cornflakes. Este es sin azúcar. Me gusta darles de estas a los niños. A ellos también les gusta mucho esto así sin azúcar. Es una bolsa bastante grande. No sé más o menos cuántas libras trae esta, pero sí trae bastante. Y por acá compré esta, de este sí, dulce. También es del mismo tamaño del otro. Y por acá compré cuatro leches de esta clase. Y compré tres de estas. Esta sí es más pura que esta. Y por acá compré 2 libras de avena en hojuelas. Esta está bastante menudita. La vez pasada compré una que las hojuelas eran más enteras, pero ahora compré esta. Estas son para mí. Soy la única que come bastante avena aquí en la casa. Y por acá compré 10 libras de azúcar morena. 10 libras. Solo compré esta cantidad porque de la compra pasada todavía me queda como 7 libras más o menos. Y por acá compré lo que es porotos, 2 libras. Todavía tengo granos también de la compra pasada, todavía tengo lentejas, así que por esta razón solo compré 2 libras de esto. Por aquí compramos 4 libras de papa para las ensaladas o para comer así cocidas.
Y por acá hay 3 libras de zanahoria. Y también compramos 3 libras de chayote. Aquí en la casa a los niños no les gusta mucho, pero a mí sí les gusta, para hacer los guisados o en ensaladas también. Y aquí hay 4 libras de remolacha para las ensaladas. También compramos un repollo bastante grande. Y también 4 libras de cebolla. Y por acá, jugos para las meriendas de mis niños. También compré un paquete de bolsas para la basura. Y por aquí también pan para los sándwiches de mis niños para su lonche de esta semana. Y también este paquete de galletas saladas. De esta pagabas 12 y te llevabas 15. Ya me pareció bastante bien la oferta y las compramos. Y también compramos estos 2 paquetes de sopa de fideos. Estos son con sabor a res. Casi siempre compramos sabor a pollo, pero esta vez compramos estos 2. Por acá, 2 paquetes de tortillas de trigo. De estas compramos 2. Por acá compramos algo de fruta y compramos pera también para la merienda de los niños. Y por aquí hay bolis de yogur. Están bien pequeñitos, pero la verdad es que están bien buenos. Y por acá compramos pancake de este que solo se le agrega agua. Solo compré uno porque todavía tengo también de la compra pasada. Ahora compramos este café, ya últimamente estábamos usando solo instantáneo, pero esta vez compramos de este. Este es bien bueno, antes este era el que tomábamos, pero lo habíamos cambiado por el instantáneo, pero bueno, ahora lo compramos otra vez. Y por aquí está papel toalla, se vienen 2 en el paquete. Por acá compramos una caja de bolsas Ziploc, esta trae 100 bolsas. Esta es también para ponerle la merienda a los niños también. Aquí vienen 100. Y por acá compramos esta botella de aceite. Aquí hay 3 litros. Siempre comprábamos uno más grande, pero todavía tengo también de la compra pasada. Así que compré este más pequeño. Aquí hay mayonesa para las ensaladas. Y por aquí hay una bolsa de orégano. Me gusta mucho el orégano en las comidas. Aquí hay como 2 libras más o menos. La vez pasada compré un paquete así más grande. Que tenía la vez pasada, usé la mitad y el otro lo guardé y se me desapareció. Lo he buscado por todos lados y no lo encuentro. Y no había comprado más con tal de encontrar el otro y lo he buscado y no apareció. Así que tuve que hoy que comprar más. Pero la verdad este dura bastante porque yo uso orégano, pero tampoco en cada comida no le echo de que tanta cantidad. Y por aquí hay caldo de pollo para darle color a las comidas. Acá hay 2 libras de espagueti de este súper delgadito. La vez pasada usé este y la verdad me gustó mucho cómo quedaron. Así que compré 2 bolsas. Solo compré 2 bolsas de esto. Yo no como lo que es arroz o harinas y espagueti como muy poco, así que por esa razón solo compré 2 paquetes. Compré esta crema y también compré esta para los niños, también para su sándwich también. Y aquí hay 3 paquetes de estas salchichas de pollo. Estas trae 11 cada paquete. Compramos 2 más de esta clase. Estas sí no son de pollo. Estas sí. Estas traen solo 10 cada paquete. Y por aquí hay otra, eran 4 de estas de pollo. Y por aquí compré estos chorizos. Y por aquí compré estos chorizos que los voy a utilizar mañana, que voy a preparar el mondongo. Voy a tratar de grabarlo cuando lo estoy preparando. Lo voy a hacer de una forma que se le echa chorizo.
Y también se le echa zanahoria, pero eso será mañana. Así que para eso compré este. Y por acá compramos un paquete de jamón. Está súper grande. Por acá hay dos paquetes de queso amarillo. Cada paquete trae 20 unidades. Aquí hay una caja de margarina. Este trae 4 barras cada caja. Por aquí hay carne molida, por aquí hay carnes de guisar. En ese súper yo no compro muchas carnes porque lo que es pollo o puerco yo lo compro en otra tienda. Igual el pescado también lo compramos en otro lugar. Así que por esa razón ahí no compramos mucha carne. Así que lo demás sí lo compramos en otro súper. Y por aquí compré este paquete de jabón. Creo que aquí hay como 3 libras de jabón para lavar. Aquí está jabón para fregar. Este me dura un mes, exactamente un mes, el jabón de este tamaño. Y por ahí aquí hay 4 paquetes de toallas húmedas. Venían 2 por 1. Compré 4, una para cada niño porque les piden en la escuela que lleven un paquete de toallitas húmedas. Así que bueno. Ahí encontré esta oferta de 2 paquetes por el precio de 1. Aquí está este Suavitel de 3 litros. La compra pasada lo compramos y por primera vez y me gustó, así que volvimos a comprarlo otra vez. 3 litros. Me dura casi un mes este. Y por acá está el sacagrasa. Este es Mister Músculo y encontré también una oferta en este. Comprabas este y te regalaban el del paquete. Así que me pareció muy bien. Y aquí está el desinfectante. Este es el que yo uso siempre. El de esta marca. Compro el de este o el de manzana. Este es más oloroso. Este me dura un mes también. Y por acá está un galón de Clorox. Yo uso mucho Clorox para los baños y a veces para trapear también. Este también me dura un mes, exactamente un mes. Por acá está el papel higiénico. Compré estos paquetes que traen 6 rollos cada paquete. Y de estos compré 3 paquetes de estos. Y aquí está. 3 paquetes, así que será mañana otro día que vayamos entonces a comprar lo que es pollo, puerco o lo que es pescado, también se compra en otro lugar. Y eso fue todo lo que compramos el día de hoy. Y bueno chicos, esa fue la compra que hice el día de hoy de más o menos $160. Hay cosas que compré en menos cantidad, como les dije, porque todavía tengo de las compras pasadas, todavía me han quedado muchas cosas, porque como los últimos días no hemos estado en casa, se ha cocinado poco aquí en la casa, así que por esa razón todavía tengo muchas cosas aquí, por esa razón no compré tanto. Y también, como les dije, lo que es carne y lo demás lo compramos en otra tienda y eso va a ser otro día, mañana domingo. Y mañana entonces le grabaré lo que es cuando preparo el mondongo. Les voy a grabar porque hay muchas chicas por aquí que me pidieron que por favor les grabara el día que lo preparaba. Así que lo voy a grabar y les voy a compartir la receta de cómo lo hago. Y bueno chicos, creo que ya aquí voy a despedir el video. Creo que se me nota la cara de cansancio. La verdad, estoy bien cansada, así que bueno, ya mañana les grabaré para otro video. Así que chicos, muchísimas gracias por acompañarme en este video hasta el final. Muchas gracias a todos ustedes. Así que chicos, no olviden dejarme like y comentarios. Y si son nuevos por aquí, también suscríbanse, déjenme like y comentario para que mi canal siga creciendo. Y espero que tengan un hermoso día y nos vemos pronto en un próximo video. Chao.